Bueno, entonces tengan todos muy buenas tardes. Yo digo buenas tardes porque está de tarde. Acercaos. Cuando le hagas así, ¿saben qué quiere decir, verdad? No me dejas liar, bro. ¿Verdad? De gusto. El día de hoy. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Freestyle. Ese me dijo Lico Miquel Díaz. Ah, volví a hacer eso. Lo que a mí me lo dijo más grande. Freestyle. ¿Volte a grabar? ¿Te mandas foto, Juan? Quítate, Juan. Vamos a tomar una foto con el Jerry. Escúchela ahí ya. Yo me quito también. No, apartate, apartate. Ah, vaya. Ya veo que esto se llama. ¿Cómo se llama esto? Pues discriminación. Oye, una coma para irte. Me discriminaste. ¿Sí? No, ¿sí? Yo no te. No, ya no me topo. Veniste, veniste. Ahí está, ahí está, bullying. Vaya, ahora sí. Por lo de la camisa, igual. Ay, ay. Aquí te la tina. Los panes están igual. Vaya, vale, tú voy a la foto. El tigre hablando salió como no deja de hablar. Esa paja, no tomado foto. Otro que vamos a estar. Entonces, el día de ahora, ¿verdad? Estamos todos listos para irnos para los 15 años. Así es. De la señorita Natalia. Sí. Así se llama la niña, ¿va? Natalia. Así se llama. Que nos han invitado a los 15 años, así que vamos para allá. Que van todos bien presentados, mire, ve. ¿Viste que no lo acabé? ¿Almazó? No, güey. No, sea sincera. Con sus sandalias de Shane. No, estoy diciendo que no, pues no es Shane. Shane. Y ya por la fueron a comprar hierba. Yo no comí. Ayer no fue. Antier fueron a comprar. Sí. Ellas compraron. Yo ya estás. Ellas por la hostia de tiempo las daba puestas. No, estas no. Bien. Para la estas nuevas, ¿no? Wow. Prince Dye. ¿Y usted las compró? Prince Dye, ¿cómo es? Ney. Ya las había puesto también. Prince Ney. ¿Ah? Nada, yo fui a comprar los zapatos también porque los zapatos, va. No, yo porque no tenía. Pues sí, entonces ahora vamos para los 15 años de la señorita Natalia para el San José, el Naranjo, el Paso. Los naranjos, dije. Vamos a ir a ver qué podemos hacer allí. Si... Estamos remando, carnal. ¿Ah? No, porque la hora era a esta hora, toda la comida va a estar como entre una hora. Ajá. Nosotros vamos a llegar 15 minutos tardados para media hora de descanso y después pluque, 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 pluque. Freestyle. Acá todo. Luego una alca, ¿eh? Y aquel sueño. ¿Cuál sueño? No, no sueño. Pásamelo. ¿Cuál agua? Aquel de pelo, aquel de pelo. No lo han dañado, lo gato. ¿A quién? A usted. ¿De dónde? A ti. Es cicatriz vieja, ¿verdad? No, esta es cicatriz. Ay, ya es día, se lo hice. Ya es tiempo. Ya es día, ¿no? Vamos a ver con quién venía yo ese día para la casa. Pasó dejando todo trabado ahí. Ah, con José venía yo para la casa. Acababa guindado en el cerco, alambre. Borre, me dijo después. Ah, pues un temerera ahí. Se apuntó. Ajá. Estamos esperando a la Yolanda, que la Yolanda ya va a venir también. Va a venir. Sí, tiene que venir. Aquí vamos a salir grabando para allá, po. Osh. No es verdad, po. No es verdad, po. ¿Ya pasaste por acá yo este día, Guayli? ¿Tú ya pasaste? Ayer pasé. ¿Está UBA o qué? Yo no he pasado. Entonces... Sí, está bien original acá de ahorita. ¿Cómo curso en piedra? ¿Cómo curso en piedra? ¿Cómo curso en piedra? Como curso en bajada, vamos a abrir nosotros para allá. Pues sí, güey. ¿Y usted por qué no vino a grabar ayer? Porque tenía que bombar. ¿Andar enganchada en la moto de un baboso? ¿Y cree que no la vi, pues? Sí, porque me vinieron a dejar. Chica la muchacha. Allá andaba en el coco jugando. Jugando. Ay, no, ya andaba. No puedo jugar ahorita. Y no, ya andaba en el coco jugando, po. Pero ya andaba, ¿sí o no? Cuando ya venía de paso, sí pasé un ratito, pero ya terminando, estamos. Guau, wow, desde que con los jugadores tienen que ir. Mira, Sandra me contó. Me molesto, Juan. A ella las voy a llevar con. Y perdieron, ya. Todavía fue al fútbol. ¿Y usted la golpearon siquiera? Sí, sí, me golpearon. ¿Y dónde la golpearon? De aquí me golpearon. ¿Quién la golpeó? Usted lo cayó como la nata. ¿Quién la golpeó? ¿Te conoces todas las bichas de aquí? A una bicha me golpeó y ya, no voy a decir nombre. No, me golpeó una pero bicha. Pero se enojó porque la golpeó. No, fue Dios, contingencia o con ganas. ¿Y qué tiene malo que diga que la golpeó? Sí. A mí cuando jugamos con equipo... Fulano tal me pegó un gran vergazo. No voy a decir nombre. Un burín ha pegado un codazo. Y... A mí me golpearon y ya. ¿Y cómo fue? ¿Fue intencionalmente o pura falta? Quizás. Voy a decir que sí. Las bichas... esperando la revancha. No, la Sandra iba a decir que fue intencionalmente. Las mujeres así son. No, y que me no la muy estúpida ahora pegarme, juega. Sí, la mujer. No, porque hace rato nos andábamos trancando bien recio. Yo no sé si fue. O sea que usted no aguantó entonces. Yo no sé si fue. Es que usted está muy aguadito. Es que el tranque es una cosa. Y golpe es otra. No aguantó. Porque yo no tranco ni con este pie para decir que el tranque me puede joder. La dana cucando la andaba. Defensa tuvo que ser la Erika, tuvo que haber sido. No, la Erika de defensa. La radio. La radio ya la finicia se metió, no, cuando Natalia llegó así 3 minutos, se metió a jugar nomás. ¿Quién es la delantera, pa? La delantera, pa. ¿A qué arriba que es Chelita? Hoy no. La hola, de Gandul. ¿Quién es la de Gandul? Una grandona. No. La Giovanna. ¿Quién es la delantera de aquí del equipo, pa?
¿Usted qué sabe? ¿Quién es la delantera? Y no, este... Pero no, es que no andaban las mismas delanteras, había otras andaban. Vale, ¿pero quiénes andaban allá? Andaba la... la Daniela. La Daniela. Esa fue, esa fue. Andaba la Wendy. Andaba la Marisol también. Uh-huh. Ah, pero no querés ir tal vez la Marisol. La Daniela Tocarrigo, que era la única más cholotona. Y la Wendy es más, más chiquita que usted. La Marisol, peor, dijo que. Ah, andaba la Caro, la Wendy. Uy, adelante, ajá. Andaban varias adelante. La Caro con la, Caro con la Wendy es la misma. Ajá. Porque andaba la Caro, la Wendy. Andaba la Caro y la Wendy. Y la Natalia. Y la Natalia después. Pero no. La Daniela tuvo que haber sido porque mire, la Caro y la Wendy son bien chiquititas. La Marisol, la hermana de lo peor. Pero usted no sabe. Y no es matona ni nada de eso. No sabe si en algún pues ella, fue. Ella fue. Le pasó a la Sandra. La restregaron un restregón. Dice que andaba cocando una bicha y era de trancándole, imagínale, falta la hora de las horas, le dieron desmocho y no aguantó. No fue eso. No fue eso. La pregunta es por qué. ¿Y todo por qué? Porque me golpeó. Es que mira que la bicha que sacaba la pelota era que le iba a pegar, la pelota rebotó, y quizás la pelota le iba a pegar. Y aquí me dio a mí, pero hasta así me hizo. O sea, patada le dio. Ajá. ¿Y le botó? No, de botarme no me botó. Si yo seguí jugando, lo bonito fue cuando el cuerpo se me heladó. Fue bonito ahí entonces. Ahí sentí el dolor. Ahí no podía ni caminar. ¿Fue la que le pegó la patada? A una bicha. No quiere decir, nosotros estamos jugando ahí. Ah, no quiere, ¿y por qué no quiere decir? Porque ah, va a venir el otro fin. Va a venir el equipo al coco, va a venir el otro fin, entonces quiere decir. ¿Y cómo quedaron? ¿Ah? ¿Cómo quedaron? 0-2. 0-2. Ajá, no sé, pues. Así, cero, así es. Así es, 0-2, 0-2. Así es, porque como ellas hicieron 0. Sí. Right, ya right. Te imaginarás el la verdad, las cosas que yo no tenía fe de que fueran a ganar. Cagadas y miadas, en ese equipito tan pero ruin. Jugué porque andaba ganas de jugar y qué pues. Ay, en ese equipo no, tan ruin. A saber cuál. El otro sábado. Ahí se lo vamos a ir a grabar. Yo no voy a venir a jugar aquí. ¿Y por qué? Porque no, siempre me... Otra me golpeé allá, pero aquí siempre me salgo golpeando. La otra vez. Cancha, que no me ayuda, dijo. La otra... No puedo jugar. Y en la cancha solo a caerme y a que me golpeen vengo. Pero y él juega, va a caer en el dodón. Pero juega, la vamos a grabar. Más chulo aquel, Sandra, aquel tradal. Juega, la vamos a grabar. Ay, Dios, pero todo es que... Vamos a ir toda la raza. Hacerle porra. Yo no voy a estar. Vaya a hacer mi video. Ah, también. Tiene que andar, tiene que andar la cámara, entonces hay que pagar a la gente. ¿Sí? La idea del otro mes. Sí. Yo no voy a estar ese día. Lástima que no puede ver cómo la golpean otra vez. Y hoy que no está la Veralia. Y hoy que no está la bola, Vera. Caminemos, pues. Caminemos, pues. Y espátala, vamos a ir. ¿En qué? ¿En el carro? En la limusina. Ah, yo pensé que las motos, bueno, me joda. Tiene el calor, loco. Mira hasta casco traigo. Llévatelo. Por eso me da el carro una vuelta, va. Voy a decir ahorita, pero yo no sé, porque ah, yo Juan, no... Ah, póngame la cámara, un ratito. Yo no me acuerdo. Saludos para mi amiga Glenda y para Fanny. Saluditos, bendiciones. Solo para que pueda la cámara. Saluditos para la amiga Glenda y saluditos para Chinchín, el Chinchín de las mujeres. Él ya sabe quién es Chinchín. Pues sí, ahí un carnal le mandó un regalo a la señorita Natalia, pero no a usted, no, que la quinceañera. Pero yo sinceramente ya no me acuerdo cómo se llama el carnal. Sí, la Yolanda tiene que hablar porque con ella creo que también estuvo hablando. Así que ellos lo vamos a estar entregando, carnal. Ahí muchísimas gracias por el regalo que le mandó a ella. Vaya, salud. Bye. Vámonos. Salud. A seguir mi normal. Porque no nos vamos por la calle. Vamos a grabar, pillero, porque... Pura, rechucho. Natalia decía, por favor, Juan. Pásale. Como en la pasarela, primera, segunda, pase Maite Perroni. Maite Perroni. Tranquilamente, Maite Perroni. Perroniana, perroniana. Camina en lessons. Vaya, vaya, la moto. Yo también. Si se pierde, que se pierda. Por eso. Ahí me dejan la cabina del carro porque yo ando más enfermo. Ah, no, sus días fértiles. Ah, no sé. Es un cactus. ¿Entendés, pues? No entendés. Lástima que no le echan agua. Es que uno le echa agua, viejo. Vamos a las motos mejor, pues. Vamos a las motos, pues.
Más rápido llegado. Viejo. ¿Ah? Pues sí, hacia las horas de los horas ya se acaba la fiesta y alguno se quiere quedar que quede, el otro que venga. Va. Es cierto. Y además que está la comida está hirviendo y en el carro los tardamos más, la vamos a llevar un poco fría. ¿Qué le prestan a España? No, hijita, para los mocos no. ¿Para qué, pues? Comprate una cosa. No, hombre, ¿qué va a hacer, pues? Tome. 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 ¿Qué hago con la bayoneta, pues? ¿La qué? Esta chucha solo la verme bien. Ah, mierda, baila, pues. ¿Ah? Que nosotros la negra, la moto roja. ¿Qué dices tú? Nada, madrecita, nada. Te has fijado que a ti ya solo salimos en moto. Y a vos te agarras de chompipe. Sí, ¿por qué estás grabando, pues? Porque estás bravo y tenés razón, viejo. No puedo tocar la cadena. Tocamos la cadena. ¿Ah? No puedo tocar la cadena. ¡Echo un elefante! No puedo tocar la cadena de la moto. Dice la gente, ¿puedes? ¡Qué gracia, Dios! Y no te lo voy a tocar. No, no voy a. Pues. Se anda todo alto. Va a ver el volado él, allí, mire. Ella se va a estar la dueña. Venga, vamos a buscar la moto. La dueña no se vio lo que hizo Bet, lo que hizo el tigre. ¿Qué hizo Beto? Oiga. El tigre de uno está saliendo. Nosotros por vamos detrás del tigre. Pero me han dicho con eso, siente potasio. Es Juan, ya que estamos aquí, toca, me la he perdido. No se siente, Juan. Por favor. Prétele, clush. Oye, patrush. Samangaya, lush. Y se le va a curs. Mi volado ya lo anda llenito de gasolina. Ni las cabales, oye. A las cabales. Ni se le oye cuando le tambalea y volado. Juan, a ver, claro, usted que puede, carnal. Yo no puedo, honestamente. Pero es que usted dijo un desgraciado, su carro en la cadena, no puede. Viejo, no, a las cabales. Yo, porque yo jamás he hecho eso. Allá en el Capulín te quitan $1 y de voladita. No hay. Esa es mi cartera. ¿Para qué querías la pañoleta, Natalia? Voy a comprar una cuarta. ¿Para qué querías la pañoleta? ¿Y a dónde voy a mi pañoleta y no me dijo préstame la pañoleta. ¿Dónde voy a dar cuenta? ¿Dónde? No creo que haya. El pelo se quería amarrar con mi pañoleta. Así es lleno. A Natalia no le gusta andar cola. Con los ganchos, Tina, ya la tiene ya abuela con el gran vestido. Carelli. Ay, Carelli, qué vestido, te lo vas a levantar con todo el mundo. No, fíjate, no me lo levanta porque me mete debajo de la pierna, ¿ves? Y me queda manía. A las cabales, te las podés. Obvio, tú sabes. Tiene una miedo andar, digamos, pegar una media carrera y que vaya a patear un chirazo y caiga en una mierda. No. No, porque cuando camino me lo levanto así, en este talle, mire. Mire, fácil, mire. Ah. Vale. ¿Sabes? Tú sabes. A ti nada más sentir que era la quinceañera en aquella entrada con el vestido agarrando. A las cabales. Pero el color del vestido que lleva rosadito. Es un rosado tierno. Tierno. No es tierno. Como... suave. No es fácil ver a traer. ¿Ya quedó? Mi ex tenía razón. No, anda a traer un... De repente dale con... Dijo que ni lo encontraba. Anda a traer un galón de gasolina porque estás y que le vas a traer gasolina también. ¿Ah? Mira esto, este de las patillas, ¿cómo andaba yo? ¿Para yo? De tronco. Mira el tronco allá, tío. Y este... ¿Quién es ahí? ¿Va? Este hierro le soltaba por esta tío. No, veo que le di. De mí lo hubiera ido. ¿Pero qué quiere, pues? La va a llevar. ¿Y qué, pues? No. Una cola, quiere ir. Allí cuando pasen a la tienda de... Allí en el cruce. Que está abierto. Vaya, lleva el pisto en la mano, no solo. Pues sí. Ahí va. No. ¿Ah? ¿Cuál botella? ¿Para ahora cómo? ¿Qué hay ahora? No sé, pero cuando te quede, para llevarlo, ¿verdad? ¿Qué?
bien, ya sentí yo. Pero ¿por qué las bolas bien chiquitas las anda comprando ella? Es que las otras se quedaban peor de flojas y feas. Ajá. Y eras comprado normal, ¿sí? Así como bozana, normales, como esta. ¿Y la tuya qué quieres, pues? ¿Tú también? ¿También? Pongas la otra pata también porque le va a hacer también. Se aflojó más. ¿Y qué puya pues, Natalia? Ya, pues ya anda jodida. Sin patas anda ahí con dos patas que he pegado. Es que me hacen chir a mí todos los zapatos que yo compro nuevos. ¿Quién chira? Porque los compraba chiquito. ¡Guacho! ¿No tiene algo que contar usted, pues? ¿Qué? No, le dije que viaje estaba jugando. ¡Guau! ¿Usted le cree? ¿Va que no? No sé. Niña, no vayan a visitar los cuartos nocturnos. Ah, ya dudé. Genie. ¿Ya voy yo? Yeah. Va. ¿Vos y de veras, pues? No me lo va a prestar, pues. Bravo, te salió, imagínate. Cuidado. Anda, moco. Si la quieren amarrar, amárrala, pero yo para limpiar la nariz, lo ocupo. Venga, no la quiere. Y no, no. Tiene una cola porque no se la prestó un ratito. La va a ocupar. Pues. Allá me voy. Anda, moco, yo se la presto, yo se la presto. Yo no llevo cola, yo no. ¿Por qué quieres amarrar? No te queda bien. Bien, pero es que se me va a hurgar. Ah, por la movida. Amarre una bolsa. Llévatelo, ¿verdad? Que le dé la cula a la tienda. La cula. Y dice que la ocupa ella, pues. Pero y le hago una trenza. A ustedes le detiene la trenza. Y ella se deshace la trenza. A ustedes le detiene la trenza, a la Natalia, ¿no? ¿Trenza cómo? Una trencita para atrás, pues no creo que no se le detenga una trenza. Y para que no se ponga la cola y la prensa la nata. Así me voy a dar. Así me lo voy a dar. Quiero ver cómo le queda la trenza y no nos la presta. Sí. La Natalia es bien diferente, yo digo. Sí. Honestamente. ¿Cómo? ¿Diferente? Pero la Natalia así con el pelo planchado se mira más como no, más mediana. Es que la Natalia es tan bellita, fíjate. Estás así como que. Y mire, tía es como aquel que le pide la cadenita al padre. Ya sabes el chiste de la cadenita. Ayer y no me llevaste la mave, órale. Se zafa. Bien, vos aquí me vienes a cobrar. Órale, órale. Hombre, si le quedó pero muralla. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. No te la vayas a robar porque es de oro. No, como una vez me dice Tina, pero ya me preguntaba. Tina, prestame la cola, me dice. Váyale, güey. Póngala, porque mira la brisa que le está pegando a Ipe. Va. Regalo ahí, ya estuve ganado, ya, ¿para qué lo vamos a ver? Hielo. Anoche no hizo batalla, ya. Yo no puedo hacer batalla. Y ahí no dijo que sí. Pero algún día voy a tener los seguidores exactos. Y yo, día y noche, mañana y tarde. 187. ¿Cuántos es? A ver, ¿cuántos tienen que ser? Digo que para hacer sobrepasar los 1000 para que pueda hacer. No, no es menos. Aunque tenga más de 1000 no puede hacer. Mire, yo no podía, pero ya puedo. Ya es. Pues yo cuando al nomás. Sí. Síganme en TikTok, por favor, todos los que están viendo este video. Hielo. Y ahí yo a 10 días estaría en vivo. Pero porque no lo ha hecho como es. Los cabales. Es que ahí claramente dice. Yo no bajo el pelo. Mira, está viejo. Con la hacia del palo, ¿eh? Ábrale por ahí, póngasela. Dice. Allá está aquí, ¿cómo? Ay, déjala. O lo tiras las así para adentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 3:24. Una hora. ¿Dónde está el otro lado? ¿El qué? En otro lado, ¿ten? ¿Y por qué te vas a esa, pues? Es azul. Eso, no le sirven las luces. En la suya, Juan, es que esa mucho rebote. No le sirven las luces y acuérdate que yo amanezco. Bueno, eso sí es cierto. Vamos a botar la clave, digo, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Es porque es un único día. Pero bueno, muchas gracias. Yo ando malo, está happy, malo. Happy. ¿Qué te das? Y vas a ver. Yo sé que vos vas a decir, sí, ando está, pero mira cómo me duele. No quiero. Mira qué feo, siento, madre. ¿Sabes cómo se llama eso? Hay un mal. Falacia. Se llama ácido úrico. Y es perrísimo. No, porque yo tengo eso y a mí no me da eso.
No sé, tienes ácido úrico. ¿Tú tienes ácido? Y no se aflige, pues. Estoy en tratamiento. No te dije, pues. ¿Y gasolina? ¿Para estar pidiendo la nena ahí adelantada? Hijo. Todas necesitan gasolina, va a decir ya. Quiero joder, pa. El patillero, yo. Sí. ¡Ey, patillero! El mes, salió de día, lo veo. ¡Ey, patillero! ¡Ey, cucachele! Oye, que le va una gorra, Juan, para que no le vea su mollito. ¿Con gorra? No, así re. Y yo me dejaba como irme, tío. Me lo peinaba de un lado. No, no, no. ¿Viste la foto de ayer que puse ahí de estado? ¿Dando vuelta en una silla? No, hombre. ¿Llevo a estado y lo vi? Gina, sí. Así me iba ayer. Ah, Gina en la cara. Ah, imagínate, venga. Una carita de culo seco. Tal vez te confundía con la Llorona, porque como voy a dejarle a la Llorona. Tororón, tororón. Tus ojitos de noche serena. Bueno, niña. Ya tiraron pedos. Yo creo que están en los pedos. Ay, ahora de luz que se tira pedos, mire, Beto, para que acabar los cohetes, la bienvenida. Ya me curé bien la cara. Ya tiró un purgante, ya se tomó un purgante ya para que se secara el hoyo. Es que yo padezco de la próstata, dijo que. Porque la realidad todo es suciedad. No, ¿qué no te ha dado? ¿Qué no te ha dado? Esto y usted lleva regalo, porque nadie lleva regalo. Sí. Ah, el regalo lleva a todos. ¿Lo de todos? Ah, yo de parte de esto, le puse, no sé, yo usted. Ah, pues yo llevo uno también, yo de parte de Juan, después ni lo mando, yo no quiero tercero, lo mando. Yo le voy a decir que para la otra semana lo voy a porque me olvidó. Feliz 15 años te desea, El Salvador Hull. Yo. $5 Y después no agradece que dice que Beto, que no se cae. Ay, va Beto tocando el pecho. Por todo, te da para $5 Ya le eché más yo. Señale vos, hija. ¿Quién es la hija? No, ahora vamos a comer con ellos. Puede que no hay dice. No, en el mío dice. Igual, lo mismo. Igualmente dice que es de parte de Juan. Sí, es de parte de Juan. Y este de todos. De Juan y Jubirola. Hablemos y digámosle que empieza a sacar los platos de comida para una sola mesa y aparte. Yo no almorcé. Entonces, no sé qué onda. Mira, Guachá, si vamos a Guachar y que seguimos el próximo video ya en el lugar o qué onda. O seguimos por camino. Seguile ahorita, yo te voy a avisar. Entonces nos vamos a ir riendo, no sé quién se va a dar el teléfono porque no se va a llevar su moto. Tenga. Uy. La cabale. No tire para adelante. Ayer usted sí me chinga. La o el que se vaya aquí en la cuya con esta moto sí retona bastante. Yo voy con el chelo mejor entonces. Sí, no, no, fíjate que esto sí, los amortiguadores sí los tiene malos. O sea, no malos, malo que. Está... Ya lo limpia ahí con esa pañoleta para irme yo ahí. Ahí está limpiecito. Ya lo limpia, no se está culo. Está limpio, está limpio, está limpio. Mira. Mejor que a mí. La pañoleta le hubiera metido allí. Sí, hielo. A las cabales. Es que en aquel momento de Beto, ¿por qué no hayan de agarrar? Cuidado, cuidado con el Juan y Juirola, Juan y Juirola. Ya usted no limpió ahí todavía, le dije que limpiara. ¿Y qué tiene, pues? No es la hora que lo tengo. La pañoleta, pues. Ya le préstame la pañoleta. Natalia. Sí. Límpiale bien, pues. Sí. Pule, pues acá. Espérense que no me pongas a estar porque me van a ver el calzón. Vaya. ¿Qué no? Vámonos directo por el otro lado. Todas las orejotas también grabando ahí. Ah, no, si no le voy grabando las orejas a usted. Nos vamos directo a los 15 años de... ¿Cómo se llama? De la Natalia. Joana. Joana, Natalia, ¿cómo se llama? Sí, hombre, sí se llama. Directamente.
El Salvador Full estará transmitiendo en directo, en vivo, la comelona, porque es comelona. En vivo y en directo. Yo no he desayunado ni almorzado, y que me digan que vos lo comer más, no me importa, ¿cierto? Ajá. Es verdad. Ya lo ven, no van dejando por con aquellos, miren. Déjelo, que vayan adelante. Ya conocemos y está cerca. La comida no me la va a terminar. Porque, ay, no, todos aterrados. Bueno, que ahorita casi no hay polvo. No. Menos mal, porque... pues hoy en la mañana anduvo regando la pipa. Hoy en la mañana anduvo regando agua en la pipa. Ah, pues ahorita digamos que no hay mucho. No. No hay mucho polvo. Digamos. Ellos se vayan rápido, si no van a llegar por agua. Digamos ir viendo, o los adelantamos. Nos quedamos atrás. ¡Ópale! Pues sí, eso sí. Hay que ir observando cómo va el clima. Porque el panorama. Porque aquí sí se da algo de polvito en los cartoncitos. Vaya viendo si va grabando el teléfono, porque como le dejan con. Sí, hombre, y ahorita va grabando. No me pasa que el día que yo en la montañona hable y hable, lero, lero con el teléfono. Ya había detenido porque ya había topado sin el tiempo. Grabar. Ya, pero ahorita sí va a grabar. Así que no dije nada. Sí, nos vamos allá a Loreto, allá van de Chepe con la jefa. Porque creo que nos han venido, va. No, allá atrás viene. Ya viene Chepe con la jefa acá. En Palatina, el grande va el líder. Y ahorita para que arreglen la cancha que queremos hacer aquí arriba, ahí por el Yeco. Ah. Y dijeron que supuestamente sí, al terminar de arreglar la calle, la que llevan para el Diamante. Ah. ¡Ópale! Y si hiciera ese gesto, allí sí, o sea, yo por mí sí, con todo esto que he hecho, está bien. Ajá. Casi tiene. Al menos.
el 80% de aprobación de mi voto para él. El 80%. Y se arreglaron las canchas 100%. El millón por ciento. Bueno. Hasta bueno. Pero yo pensé que ahí en la cancha andaban arreglando ayer. Me voy a grabar un TikTok marcando la hoja. Marcando la hoja. Usted, pensé que ayer andaban arreglando la cancha, pero no. No. Bueno, gente, entonces les vamos a seguir mostrando cuando yo creo que ya lleguemos allá, vamos a seguir grabando. Entonces, por ahorita hasta aquí vamos a llegar y sigan viendo que falta lo mero bueno que vean.